No, para amenizar nomás. Bueno, chicos, información delicada que tengo que compartir con ustedes, lo que ocurrió en Salto El Guairá. Yo soy de San Pedro de Cuamandeyú, del norte, soy del interior y sé cómo impactan este tipo de informaciones a nivel local, comunitario. Fue tomado, secuestrado Cristóbal Nene Rojas, un empresario dueño de uno de los primeros shopping de Salto El Guairá. Los primeros datos dan cuenta que él estuvo rezando frente al panteón de su hijo Kevin, quien hace unos 6 años había sido asesinado durante un asalto. Todavía no está bien claro si fue tomado ya ayer, si fue tomado hoy. Lo cierto es que estuvo desaparecido, encontraron la camioneta a cuadras del Ministerio de la Fiscalía de Salto El Guairá. Después encontraron el celular y los fiscales recibieron la información que unos 30 kilómetros antes de llegar a Salto El Guairá, que está allá en la frontera con Brasil, con Guaira, para ser más precisos, en el distrito de La Paloma, encontraron un cuerpo. El fiscal Vicente Rodríguez fue uno de los primeros en llegar y nos confirmó aquí en la Unión 800 AM que sí se trata del empresario Nene Rojas, que el cuerpo fue encontrado boca arriba. Hay signos de que fue o atado o esposado, obviamente, y que el cuerpo presenta rastros de haber opuso resistencia, evidentemente. Varios disparos de arma de fuego, pero el médico forense va a determinar con precisión las causas de muerte, cuántos impactos de bala y otros detalles. Lo que sí se confirma es que efectivamente estuvo desaparecido, hablaban de un secuestro. Hay que revisar si se aplica la calificación de secuestro, porque secuestro desde el punto de vista jurídico es cuando hubo pedido de rescate, obviamente, pero sí está confirmado que el cuerpo encontrado se trata de Nene Rojas. Un empresario que junto con su hermano, reitero, tenía uno de los shoppings más antiguos e importantes de Salto del Guairá y que deja una esposa, una hija, y reiteramos que ya un hijo suyo, Kevin, había fallecido. Dice que sus amigos, don Víctor Stanley, empresario también de Salto del Guairá, nos dijo que yo le venían diciendo, nene, no te expongas más de esta naturaleza, en ir a cualquier momento hasta el cementerio, entendemos el dolor que tenés tras la pérdida de tu hijo, pero que no era razonable. Así que esa es una de las informaciones relevantes que estamos compartiendo en este momento y que, bueno, a la zona de Salto El Guairá afecta específicamente. En otro orden de cosas, Rorro Fátima, está previsto que Adelio Mendoza, el trabajador del establecimiento de la familia Denis, reciba el alta esta mañana, que después de unos dolores lumbares y de ese estado de shock inclusive, pero el dato preciso es que hoy se cumple el plazo para que la familia cumpla también con esas reivindicaciones del EPP de entregar herramientas, alimentos, insumos a varias comunidades del país, y en aquellas que hay rechazo, bueno, buscar otras para reemplazarlas. ¿Por qué digo que hoy se cumple? Porque el documento decía 8 días después de la captura, de la toma, y que fue justamente un miércoles, Rorro Fati. ¿Me reciben? Te recibimos, sí. Te escuchamos, Javi. Sí, sí, sí. Todavía no sabemos nada en cuanto a pruebas de vida, los medicamentos no se retiraron, esa situación sigue igual, sin cambios. Sí, nada, absolutamente no hay detalles, no hay información de que se haya retirado los medicamentos, de la prueba de vida, de la comunicación. Las hijas insisten en esa comunicación, por eso es que inclusive pidieron a la Fuerza de Tarea Conjunta que se retire, se replieguen de la zona, pero en forma paralela la Fuerza de Tarea Conjunta aumentó con un dotó de mayor personal a ese territorio. Les quiero así recapitular breve lo que nos dijo doña Obdulia. Ella es la mamá de Edelio Morínigo, el suboficial de la Policía Nacional que fue también tomado por este ejército del pueblo paraguayo hace unos 6 años. Edelio aparece en el video de prueba de vida de Arlan Fick, quien había sido secuestrado y liberado, por supuesto, por parte de este grupo criminal. Doña Obdulia dijo, tumulto se arma en Paraguay porque secuestraron a un político. Y los ministros no salen aquí del CODI, que es el Comando de Operaciones de Defensa Interna. Y bueno, porque se trata de un político importante, un ex vicepresidente, pero claro, Edelio es un suboficial, solamente mi hijo, sino. Y lo que la crítica que hace doña Obdulia es que en 6 años no le entregaron información sobre el paradero de Edelio. Es muy fuerte lo que dijo
totalmente en guaraní, Rorro Fátima, que ella quiere que le digan dónde están los restos de su hijo, o si está vivo pide que los militares lo rescaten, por ejemplo, que está dispuesta a ir a instancias internacionales a denunciar esa diferencia que se hace con respecto a los trabajos de investigación y de búsqueda de Delio Morínigo con respecto al ex vicepresidente de la República. Es muy fuerte. De terror, una historia de nunca acabar para esa familia, Javier. Exacto. Horrible. El diputado Pastor Vera Bejarano nos dijo, hay que ellos se fueron junto al presidente Mario Abdo ayer, le plantearon una serie de cosas, qué es lo que pasa, qué es lo que falta, le dijeron los liberales, hablaron de cuestiones presupuestarias y demás, pero lo que le dijeron estos legisladores, sobre todo en la zona norte del país, es: presidente, con armamento no vamos a solucionar este problema del grupo criminal. Otro tipo de cuestiones, con otras políticas públicas hay que combatir a este grupo criminal, con más presencia del Estado, con inversión, compra de tierras, generación de condiciones de vida en los asentamientos, escuelas, colegios, que es razonable. Esas cuestiones el Estado paraguayo debió nomás luego asistir desde siempre. Pero decía, siento mucho, pero hay que entender que las búsquedas no hacen discriminación. Hay que entender que también se trata de un ex vicepresidente que siempre debió ser custodiado por el Estado paraguayo, y que nadie debe ser secuestrado. Y lamentaba también lo que estaba pasando con doña Obdulia Rorro Fátima. En Cámara de Diputados de Argentina, atiendan bien esto, la diputada Roxana Reyes, de la presidenta de la Comisión de Familia, ¿saben qué nos confirmó? Que en la próxima sesión del Pleno van a aprobar un pedido formal para que Villa Cancillería Argentina pida informes de las condiciones en que murieron estas dos niñitas. Y sí, no olvidemos. Dijo la diputada Roxana Reyes, estas niñas eran argentinas y fueron enterradas como NN, sin un procedimiento específico de autopsia, y sus ropas fueron eliminadas. Principal evidencia. Entonces ellos dicen, necesitamos que estos hechos tan confusos y que dejó más interrogantes sean investigados sin demora y con imparcialidad, decía la diputada. Así que probablemente haya un pedido formal del Congreso al Estado paraguayo sobre lo que pasó con estas niñas. Javi, querido, gracias por este resumen. Te mandamos un abrazo grande. Espero, pero ustedes están desde sus casas. Nosotros queríamos los bocaditos del cumpleaños de Fátima. Siempre pecheándonos la media mañana. Ah, no, espera, nosotros, si ustedes supieran, nosotros desayunamos brownie hoy. Qué chuche. No, qué chuche. Abandonamos el pan Felipe con el fiambre y nos fuimos al brownie. Te mando un abrazo, Javi. Te mandamos un abrazo. Que pasen bien, éxito, feliz cumpleaños. Gracias, Javier Pance, del equipo de la Unión.